Me da risa que no hayas dicho que Miami la bandera es azul, porque continúan los preparativos para Premios Juventud y otra pareja que está en ojos de todos es la formada por Karol G y Anuel, claro que sí. Ellos ensayaron ayer, ahí están viendo a Karol G, la cantante colombiana habló sobre la experiencia de regresar a un escenario. Ustedes recuerdan que ella tuvo COVID-19, ya está recuperada y ahora está ensayando con máscara. ¿Verdad que qué de mundo estamos viviendo? Vamos a ver lo que dijo. Me encanta no solo participar con mi música y poderle dar un tiempo especial a la gente que está en casa, sino que me gusta también la iniciativa de los premios, de que esta noche también no están premiando solo la música, sino el esfuerzo de muchísimas personas que están aquí haciendo tantas cosas, tantos líderes sociales. Tengo que reconocer que fui muy egoísta de decir por qué me pasa esto a mí en este momento. Pero luego cuando abres y ves que hay muchas realidades que están mal en este momento, que hay cosas que como sociedad tenemos que mejorar, que como personas tenemos que evolucionar, ha sido como unos meses muy bonitos, como de uno encontrarse con uno mismo y decir, ok, ¿qué puedo hacer mejor? Y en cuanto a mi carrera, también pues he tenido este espacio de yo misma mirar, he mirado shows en vivo, he escuchado mi música, he encontrado muchas cosas que quiero mejorar, he trabajado en muchas cosas de mi persona, he estudiado un montón. Amo este tiempo, en realidad ha sido muy, muy, muy benefactorio para mí misma. Bueno, ahí tienen a Karol G con un mensaje esperanzador, dice que la esperanza no se pierda, lo mejor viene, y su novio Anuel, mi querida Franci, también estuvo ahí ensayando. Imagínate, él 7 nominaciones, Karol G tiene 9, así que si ganan los dos van a tener que poner 3 estatuillas en algún lado, que no creo que les falte espacio en sus mansiones, ¿no? No, pero está bien, todo va para la misma casa. Muchísima suerte a los dos. Ahí nos vamos a enterar este próximo jueves en Premio Juventud, por aquí por Univisión, así que ya lo saben. También me encantan mucho los looks que van llevando. Sí, y total. Otra cosa que yo quiero comentar, y no por ser como mala, sino yo me he dado cuenta que ellos ya no ponen tantas fotos juntos en Instagram, como que le bajaron un poquito a la intensidad del romance. El COVID-19 es matapasiones, mi querida Francis. Es lo primero que se lleva, el amor, la unión, las ganas de estar ahí, ya sabes, en el beso apasionado, pero definitivamente no nos ha quitado las ganas de escuchar música, de luchar por nuestros sueños, y ahí tienen estos dos grandes, pues tratando de representarnos, ¿no? La energía que estamos teniendo todos los latinos jóvenes. Me voy a poner unos lentes así como los de Anuel. Yo creo que le quedarían bien también a Raúl, yo creo. Los chiquititos que se pone Karol G aquí para que no se le empañen, Raúl, aquí. Oigan, chicos, me encantan todo lo que han estado comentando. Recuerden, PJ is back este jueves, Francisca, una de las conductoras, y regresa como nunca antes. Lo que están preparando en Univisión, señores, en esta versión de Premios Juventud es extraordinario.